Bienvenidos. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros el día de hoy en este evento que marca el lanzamiento oficial del reconocimiento Edge Champions en Latinoamérica. Estas empresas están recibiendo esta alta distinción de la Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Grupo Banco Mundial, por sus logros y su compromiso por impulsar el sector de la construcción hacia un camino más eficiente, más verde y por consiguiente más bajo en carbono. Estas compañías no se quedan en compromisos en papel, pero ejecutan decisiones concretas como certificar sus portafolios con la certificación Edge o exhortan a que sus clientes así lo hagan. El día de hoy escucharemos de sus logros y el significativo impacto que estas compañías están teniendo en el uso eficiente de los recursos naturales de nuestro planeta. Para empezar, me gustaría regalarles una primicia. Hoy estamos lanzando el video País para Colombia del programa de edificios verdes, teniendo en cuenta que tres de nuestros ocho champions vienen de este bello país. Creímos relevante y aprovechar el momentum para regalarles estas imágenes inspiradoras de los actores que están siendo partícipes en la aceleración del sector de la construcción verde en este país. Si mis colegas me apoyan, por favor, para compartirlo. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esa primicia. Prontamente este video va a estar colgado en todas nuestras redes para que lo compartan. Ahora sí, dando inicio al programa, es un gusto para mí dar la palabra a la señora Elizabeth Marcano, gerente para la región andina del IFC, para sus palabras introductorias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, buenos días. IFC tiene el honor de extender un reconocimiento a ocho Edge Champions de Latinoamérica que se han comprometido a promover la construcción de edificios verdes a través de sus negocios. En medio de unos años muy difíciles y retadores del presente siglo, es importante celebrar a estos pioneros y líderes de la región quienes se han comprometido con el desarrollo de edificios verdes. La certificación Edge ha sido el mecanismo y común denominador para lograr alcanzar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir las emisiones de dióxido de carbono y mostrar el camino que debe seguir el sector para la construcción y desarrollo de una economía verde y aportar en el cumplimiento de las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París. Los Edge Champions son empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias que han asumido el compromiso de certificar el 80% o más de su portafolio nuevo con la certificación Edge.
Asimismo, el reconocimiento incluye instituciones financieras pioneras en Latinoamérica que a la fecha han promovido la certificación, permíteme un segundo, que a la fecha han promovido la certificación de más de 250 mil metros cuadrados con EDGE a través de sus financiamientos verdes. Los EDGE Champions que hoy reconocemos son Banco Davivienda, Bancolombia, Banco Pichincha, Constructora Bolívar, Inmobiliaria Vinte, LATAM Logistic Partners, Madrid Ingenieros y Paladin Realty. Estas empresas líderes han logrado que 4.8 millones de metros cuadrados construidos en Colombia, Ecuador, México, Perú, Brasil y Costa Rica sean eficientes con los recursos naturales, logrando grandes impactos en el uso de energía, agua y materiales. Escucharemos más detalles sobre estos impactos en la presentación de mi colega Silvia Solano. En conjunto, este espacio representa cerca del 80% de la totalidad del espacio certificado con nuestra certificación EDGE en Latinoamérica, generando importantes ahorros en emisiones de carbono y energía. El IFC utiliza un enfoque holístico que reúne a gobiernos, instituciones financieras, industrias y comunidades para trabajar juntos en inversiones del sector privado e impulsar políticas públicas que promuevan el desarrollo del sector. Desde ofrecer un sistema de certificación para edificios verdes con EDGE hasta financiamiento directo y la movilización de fondos, el IFC desempeña un papel catalizador en la creación de mercados para edificios eficientes. El programa de transformación del mercado de los edificios verdes tiene como objetivo educar e incentivar a los actores del mercado para diseñar, comprar y financiar edificios eficientes en el uso de los recursos. EDGE es una innovación de IFC, es una plataforma en línea, un estándar de construcción verde y un sistema de certificación global que demuestra el argumento comercial para construir verde y ayuda a desbloquear la inversión financiera baja en carbono. ¿Y cuál ha sido el impacto? Gracias al compromiso de estas empresas e instituciones financieras, el total de área certificada ha generado un ahorro de 53.097 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivaldría a retirar 11.471 vehículos de circulación y ha generado ahorros de 90.231 megawatts hora anuales, el equivalente de abastecer de energía a 8.846 hogares anualmente. Como EDGE Champions, estas empresas e instituciones financieras se han comprometido a continuar impulsando la construcción verde y certificar la mayor parte de su cartera con EDGE. ¿Qué dice David? ¿Cómo vas? Los EDGE Champions. No puedo oír nada. Bueno. Los EDGE Champions, no, disculpen, ¿pudieran poner el mute? Los EDGE Champions ayudarán a acelerar la adopción de edificios verdes al demostrar su valor. Además de los beneficios ambientales, los edificios eficientes en recursos también ofrecen ahorros operativos, tarifas comerciales más altas y ciclos de venta más rápidos. El día de hoy también vamos a escuchar comentarios provenientes de los mismos altos ejecutivos que representan a estas empresas. Quisiera agradecer su liderazgo y compromiso de una manera muy especial, ya que la toma de decisiones para construir verde viene desde la directiva de una compañía. Es un honor para el IFC contar con aliados tan valiosos y con un compromiso tan afianzado con acelerar el sector de la construcción de Latinoamérica hacia un camino bajo en carbono. Esperamos que esta iniciativa y reconocimiento a los EDGE Champions invite a más instituciones financieras, empresas y en general al sector de la construcción a adoptar el compromiso de impulsar los edificios verdes en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esas palabras introductorias. Bueno, ya sabemos quiénes son los
8 Edge Champions. Este es el gran lanzamiento del programa. Felicitaciones a todos ellos. Ahora, siguiendo con el programa, es un gusto para mí darle la bienvenida y el agradecimiento a mi colega Silvia Solano. Silvia es la Regional Lead para el programa de Edificios Verdes de Latinoamérica. Ella nos va a dar una presentación precisamente sobre estos logros y cifras de los 8 Champions. Muchísimas gracias. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Ceci. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer realizar este evento para celebrar nuestro TED Champions. Para iniciar, quisiera recordarnos primero que nada sobre la importancia de la construcción verde en América Latina, pues somos la segunda región más urbanizada del mundo, con el 80% de nuestra población viviendo en ciudades. La expansión del sector de la construcción responde también a esta tasa de urbanización. Según el Consejo Global para la Construcción Sostenible y su reporte global del 2017, se pronostica que para el año 2060 el área construida en Latinoamérica será el doble de lo que es hoy. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción genera cerca del 70% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global, es indispensable que todas las nuevas construcciones sean eficientes antes del año 2030, no solo para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París, pero también para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales del planeta. Distinguidos por el IFC como líderes que impulsan el sector de la construcción hacia un camino bajo en carbono, como bien comentó Elizabeth, los EDGE Champions son compañías constructoras y desarrolladoras inmobiliarias que han demostrado su compromiso, certificando sus proyectos con EDGE e instituciones financieras que han incentivado a sus clientes a hacerlo a través de sus financiamientos verdes. En conjunto, los EDGE Champions han contribuido a desarrollar un área certificada de 4.8 millones de metros cuadrados en Latinoamérica, y este impacto se traducirá en la reducción de 53 mil toneladas de dióxido de carbono al año aproximadamente. La eficiencia de estas edificaciones verdes se refleja en los valores de ahorro reportados en los certificados EDGE, que incluyen cifras de impacto verificadas, las cuales brindan un valor agregado importante para las empresas, sus clientes e inversionistas. A continuación, procederé a hacer una breve descripción de cada una de las instituciones y compañías a quienes hoy distinguimos como EDGE Champions en Latinoamérica. Con más de 16 millones de clientes y siendo el segundo banco más grande por cartera en Colombia, Banco Davivienda se enfoca en promover una mayor inclusión financiera y el desarrollo sostenible. A la fecha, Banco Davivienda ha financiado 23 proyectos residenciales con un total de 8,837 unidades habitacionales, así como el centro comercial más grande de Colombia. El total de ahorro de energía alcanzado por estos edificios verdes que han sido financiados por Davivienda equivale a abastecer anualmente de energía a 2,070 viviendas aproximadamente. Bancolombia opera en Colombia desde hace 145 años y a la fecha cuenta con más de 11 millones de clientes. La estrategia del banco se enfoca en fortalecer el tejido productivo de Colombia, apoyar a la construcción de ciudades y comunidades sostenibles y promover la inclusión financiera. Bancolombia ha financiado un total de 1,880,937 metros certificados con EDGE, incluyendo 7,813 unidades habitacionales certificadas. En conjunto, estas viviendas certificadas ahorran 768 millones de litros de agua anualmente. Fundado en Ecuador en 1906, el Banco Pichincha es el primer banco del Ecuador en total de captaciones y volumen de créditos. Comprometido con el desarrollo de los países en los que opera, el banco posiciona su estrategia de sostenibilidad como un eje importante de su negocio. A la fecha, los proyectos verdes financiados por el Banco Pichincha
han logrado certificar 3.205 unidades habitacionales, las cuales ahorran 271 millones de litros de agua anualmente. Como la empresa de construcción más grande de Colombia, Constructora Bolívar busca generar valor económico, social, ambiental de forma sostenible. En su amplia cartera de proyectos, la empresa ha logrado certificar 17.050 unidades habitacionales con EPI en distintas ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Cali, Ibagué y Santa Marta. El total de ahorro de energía alcanzado por los proyectos certificados con EPI de Constructora Bolívar equivalen a abastecer anualmente de energía a 2.154 viviendas. Vintec es una inmobiliaria mexicana dedicada a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables para familias de todos los ingresos. Vintec ha logrado certificar 5.072 unidades habitacionales con EPI, logrando que 481 unidades de estas unidades alcancen el nivel de certificación EDGE Advanced, categoría que requiere un ahorro mínimo del 40% de energía. El total de ahorro de energía alcanzado por los proyectos certificados EDGE de 20 equivale a abastecer anualmente de energía a 780 viviendas. LATAM Logistics Properties se enfoca en el desarrollo, adquisición, alquiler, administración y operación de parques logísticos clase A internacional. Con operaciones en Costa Rica, Colombia y Perú, la compañía se enfoca en ofrecer instalaciones modernas que impulsan la eficiencia operativa de sus clientes. A la fecha, LATAM ha certificado 4 almacenes distribuidos en los diferentes países, cuyos ahorros de energía anual equivalen a cambiar cerca de 100.000 bombillas incandescentes por su alternativa LED. Fundada en el 2004, Madrid Ingeniero certificó con EDGE el 100% de su portafolio en el año 2020. Su compromiso es lograr el mismo objetivo para el año 2021. Enfocada en construir proyectos residenciales, la empresa fue la primera en Perú en obtener una certificación EDGE y ha ayudado a impulsar el desarrollo de edificios verdes en el país. El ahorro de agua logrado por los proyectos certificados EDGE de Madrid Ingenieros ascienden a 30 millones de litros de agua por año. Paladin Realty es una administradora de fondos de capital privado enfocada en inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos y Latinoamérica. A la fecha, Paladin ha certificado 8 proyectos en Brasil, Colombia, México y Perú, con un total de 3.878 unidades habitacionales. Villas del Fresno, en México, es un conjunto habitacional emblemático de vivienda social con 1.639 unidades. El total de ahorro de energía alcanzado por los proyectos certificados EDGE equivalen a abastecer anualmente de energía a 460 viviendas. Muchas gracias y paso la palabra a mi colega Cecilia para seguir y continuar con el programa. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por esas cifras, por ese impacto tan significativo logrado por nuestros EDGE Champions. Muchísimas gracias. A continuación, es un honor para mí darle la bienvenida y darle la palabra a la señora Sandra Forero. Ella es la presidenta ejecutiva de Camacol, para que nos regale unas palabras sobre los EDGE Champions en Colombia. Señora Sandra Forero, le invito a activar su cámara y su micrófono. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Realmente para mí es un gran honor, espero que ya me estén oyendo, para mí es un gran honor acompañar esta sesión de premiación de los EDGE Champions. Para nosotros como Camacol, y doy un saludo muy especial a todo el equipo de IFC que está en este momento, a la señora Elizabeth Marcano y en general a todo el equipo de IFC, con un agradecimiento profundo por haber iniciado esta alianza hace algunos años. Y hoy estamos acá mostrando resultados. Y eso es lo importante de estas alianzas. Alianzas que no solo
construyen confianza entre varios actores, sino que además nos permiten a nosotros como Camacol fortalecer nuestra gestión gremial, porque parte, uno de los grandes elementos que rigen nuestro planteamiento estratégico es la construcción sostenible, la construcción de vivienda formal, de desarrollo urbano formal, siempre con un gran soporte de sostenibilidad. Y con la alianza con IFC y con EDGE encontramos un camino muy propicio para lograr los objetivos que tenemos como gremio. Solo quiero saludar además a nuestros ganadores, a los empresarios pues que hoy están siendo premiados, pero por supuesto desde Camacol, desde Colombia, un gran reconocimiento a las empresas nuestras que van a ser parte de estos premios, a Constructora Bolívar, a su presidente Carlos Arango, por supuesto, al Banco de Vivienda, al Banco Bancolombia, y eso es una cosa muy importante. Esto es construcción y financiación, y vamos a seguir trabajando para que cada vez más actores de la cadena se vayan involucrando en estos logros. Esto es lo que debemos aportar al planeta, lo hacemos por esa convicción y debemos aportar a nuestro país. En Colombia hemos tenido logros y avances importantes. Llevamos 151 proyectos certificados en diseño. Llevamos 45 proyectos certificados en construcción. Pero una cosa que quisiera llamar la atención específicamente es que nuestro reto cuando recibimos la invitación de IFC era cómo llegamos a la vivienda de interés social. Colombia es un país que ha crecido la escala de producción de vivienda de interés social. Y en EDGE encontramos un instrumento que nos permitía o nos ha permitido avanzar. Ya iniciamos, tenemos un gran camino por recorrer, pero sabemos que vamos a lograr cada vez tener más proyectos de vivienda de interés social certificados. Con eso gana el país, ganan nuestras empresas, gana el sector financiero, pero también ganan los compradores de estas viviendas, porque no solo están aportando con esa inversión, no solo le están aportando al planeta, sino además van a tener una serie de beneficios para ellos como usuarios de vivienda de interés social. Nosotros llevamos 28 mil unidades de vivienda certificadas. No solo son vivienda social, pero vamos a seguir creciendo en vivienda social. Pero por supuesto no desestimo tampoco lo que se ha logrado desde el punto de vista de otros destinos. Ya la academia también está involucrada, hemos certificado universidades, colegios, también edificios de oficinas. En fin, tenemos un gran reto hacia adelante, pero con una satisfacción enorme de los resultados como país. Hemos respondido y vamos a seguir respondiendo. Como Camacol vamos a seguir comprometidos no solo con la construcción sostenible, sino seguir honrando esta alianza con IFC, que ha sido una alianza ganadora para el país y para el mundo. Nuevamente felicito enormemente a nuestras empresas, a Constructora Bolívar, al Banco de Vivienda y a Bancolombia, porque han sido aliados estratégicos. Seguramente vamos a tener en las próximas entregas de premios más empresas nuestras, porque vamos a seguir cumpliendo no solo el compromiso, sino superándolo. Muchas gracias por la confianza en Camacol, muchas gracias por la confianza en Colombia, muchas gracias por la confianza en nuestro empresariado. Muchas gracias por esas palabras, señora Forero, es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, dando continuación con el programa, entonces ahora vamos a escuchar de esos gerentes generales y de los altos ejecutivos representando a estos Edge Champions. Estos ejecutivos estarán aceptando este reconocimiento en nombre de sus empresas. Como lo dijo Elizabeth, ellos son los líderes que hacen las decisiones precisamente para llevar este impacto tan extraordinario. No ha sido fácil reunir a 8 líderes de estas empresas ubicados en 5 países, por lo cual desde ya les agradecemos de una manera muy especial a todos ellos por hacerse un espacio en su agenda para estar con nosotros el día de hoy. Perfecto. Bueno, entonces, empezando por orden alfabético, es un gusto para mí darle la bienvenida y darle la palabra al señor Camilo Albán Saldarriaga, vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria, representando a Banco de Vivienda. Gracias, don Camilo. Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Es un honor para el Banco de Vivienda y algo que nos llena de orgullo
inmensa alegría recibir este maravilloso reconocimiento por parte de la IFC como uno de los líderes en el desarrollo inmobiliario verde en Latinoamérica. Estos grandes logros reafirman aún más nuestro compromiso por continuar impulsando nuevas tecnologías para lograr ciudades más sostenibles. Adicionalmente, un doble orgullo para el Grupo Bolívar poder compartir con mi compañero Carlos Arango, presidente de la constructora Bolívar. Este es el resultado de encaminar cada una de nuestras acciones hacia el propósito superior que tiene el Grupo Bolívar: enriquecer la vida con integridad. Partiendo de nuestra gestión interna, la cual se basa en la participación de los equipos, el conocimiento técnico y el análisis de mejores prácticas para el logro del resultado. El talento de más de 18.000 colaboradores se convierte en una pasión constante por generar valor de manera sostenible para todos nuestros clientes y grupos de interés. Trabajamos para generar valor compartido, utilizando toda nuestra capacidad y recursos para contribuir al progreso social, el desarrollo sostenible y la conservación del planeta que compartimos. De esta forma proponemos e impulsamos modelos de negocio que resuelvan problemáticas ambientales y sociales. Así fortalecemos nuestro portafolio en finanzas sostenibles por medio de integración de criterios ESG en lo ambiental, lo social y de gobernanza, enriqueciendo nuestro portafolio de financiación de líneas verdes y las alternativas de inversión que ofrecemos a nuestros clientes. Hemos financiado proyectos de energía renovable, invirtiendo en infraestructura sostenible, en programas de eficiencia energética y, desde luego, apoyando a todos los emprendimientos en el país que piensan a futuro con innovaciones tecnológicas y a gran escala como la energía renovable. Las edificaciones verdes certificadas EDGE a nuestro Grupo Bolívar, incluyendo las propias construidas y aquellas financiadas, alcanzan a ahorrar anualmente 673 millones de botellas de agua de 2.5 litros, el equivalente a llenar 670 piscinas olímpicas. De igual manera, el monto de energía ahorrada por estas edificaciones es el equivalente a la energía utilizada por 4.224 hogares cada uno, o el equivalente a cambiar 1.2 millones de bombillas eléctricas incandescentes por nuestras alternativas LED. Adicionalmente a esto, el número de toneladas de carbón evitadas por las edificaciones verdes certificadas con EDGE del Grupo Bolívar, incluyendo propias construidas y aquellas financiadas por el banco, alcanzan 35.784 toneladas de CO2, el equivalente a sacar 7.731 automóviles de circulación. De igual manera, el monto de energía ahorrada por estas edificaciones es el equivalente a la energía utilizada anualmente por 4.208 hogares. Hemos financiado 349 viviendas individuales ya con hipotecas verdes, con unos beneficios en tasa de interés para los compradores, un monto de 41 mil millones de pesos colombianos. Y hemos financiado 28 proyectos en construcción EDGE con un monto de 454 mil millones de pesos colombianos, con sus correspondientes créditos verdes igualmente, con beneficios para constructores y desarrolladores. Continuaremos apostándole constantemente a fomentar y construir edificaciones verdes, las cuales aseguran el eficiente uso de los recursos naturales del planeta mediante la aplicación de estándares internacionales de la certificación EDGE, beneficiándose así todos los participantes del ecosistema y contribuyendo con la sostenibilidad global. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto, a todo el equipo del Banco de Vivienda, a las otras organizaciones reconocidas hoy, a los otros 7 compañeros que están acá, y por supuesto al equipo de la IFC y de EDGE Champions. Estos reconocimientos nos motivan y comprometen mucho más con la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Camilo, por esas palabras y esas cifras impresionantes. A continuación, es un gusto para mí darle la bienvenida y darle la palabra al señor Luis Ignacio Gómez,
vicepresidente inmobiliario y constructora, aceptando este reconocimiento en nombre de Bancolombia. Señor Ignacio Gómez, muchas gracias y puede activar su cámara y su micrófono. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. De verdad, recibimos este reconocimiento con una gran alegría y lo recibo yo en representación de un equipo muy nutrido, un equipo interno bajo la dirección del equipo de sostenibilidad que está adscrito a la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad, que de verdad ha hecho un trabajo extraordinario para que nosotros como banco podamos coordinar todas las capacidades que tenemos, desde lo financiero, lo de riesgos, producto, estrategia y el equipo que yo dirijo, el equipo comercial, para que hoy por hoy la propuesta de servicio, la propuesta de valor hacia nuestros clientes tenga incluido y de manera muy importante la sostenibilidad. Pero así como hay un equipo interno, también hay un equipo externo que nos ayuda a lograr estos números que hoy estamos viendo. Empiezo por Camacol. Como lo decía Sandra, somos conscientes de que la fortaleza gremial también tiene gran parte de la atención volcada hacia la construcción sostenible. También tengo que mencionar al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que con su gran trabajo también le ha dado fuerza, institucionalidad, robustez a la propuesta de la construcción sostenible. Y obviamente a la IFC, que hoy pues nos hace este reconocimiento, pero también hace parte de este trabajo y hace parte de este equipo. Con Bancolombia, obviamente, una colaboración de décadas, pero específicamente desde el 2016 con el lanzamiento de nuestro primer bono verde, que fue el arranque de un compromiso conjunto de colaboración para llevarnos a las cifras que afortunadamente podemos mostrar hoy, de más de casi 2.5 billones de pesos desembolsados en negocios sostenibles, casi 50 proyectos que se traducen en qué, se traducen en 8.000 hogares, 8.000 familias que hoy están viviendo un día a día mucho más sostenible, generando los ahorros que veíamos ahora, de los 25.000 megavatios hora que en energía que nos estamos ahorrando al año, que le estamos ahorrando a la tierra al año, los casi 800.000 metros cúbicos de agua que también estamos ahorrando al año y las 7.000 toneladas de CO2 que también definitivamente estamos ayudando en el control pues, de los riesgos climáticos que todos vemos venir. Entonces, para nosotros en Bancolombia pues, es un honor tener este reconocimiento. Nos impulsa a seguir trabajando. Cuenten siempre con nosotros y contamos nosotros con ustedes porque con estas alianzas, con la participación, con todo lo que estamos haciendo con nuestros colegas, vamos también a poder nosotros cumplir nuestro propósito de ayudar a construir ciudades más sostenibles. Muchas gracias por este reconocimiento. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, señor Gómez, por esas palabras y ese liderazgo. A continuación nos vamos a Ecuador. Ahora es el turno de darle la palabra al señor José Herbi. Él es vicepresidente comercial, banca relacional del Banco Pichincha, aceptando ese reconocimiento. Gracias, señor Herbiz. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Realmente es un honor poder estar el día de aquí con ustedes en representación de Banco Pichincha. Queremos comentarles, ¿no es cierto?, que en Banco Pichincha trabajamos continuamente en la mejora e innovación de una oferta que genere un impacto social positivo y ambiental, por supuesto, porque reconocemos la importancia del nuevo rol de la banca en acciones para enfrentar el cambio climático, reducción de la contaminación y uso eficiente de los recursos. Por ello, impulsamos de manera muy importante los biocréditos. Importante mencionar que en el 2019 y 2020 hemos colocado 91 millones de dólares en financiamiento de proyectos de construcción sostenibles y para generar un valor diferenciador e innovador en el mercado e impulsar una cultura que consideramos que es muy importante entre los clientes. Se desarrolla una oferta no financiera que consiste en otorgar gratuitamente a los clientes capacitación y el apoyar a la construcción con estos beneficios genera un impacto positivo hacia el sector inmobiliario, impulsando las últimas tendencias de construcción sostenible, lo que permite trasladar beneficios de ahorro de energía, agua y otros recursos materiales al comprador final del bien inmueble. Aporta la reducción del impacto ambiental y fortalece la reputación de los clientes. De los 37 proyectos certificados con ella en el país, hemos financiado y apoyado el 75%, lo cual realmente nos enorgullece muchísimo. Nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento, lo que reafirma nuestro compromiso de continuar aplicando soluciones financieras para nuestros clientes y que apoyen su proyecto, que contribuyan a la reducción del impacto del cambio climático en nuestro país y a la conservación del planeta. Nuevamente, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Gervis, por esas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora regresamos a Colombia. Es el turno entonces ahora de darle la palabra, es un honor para mí darle la palabra al señor Carlos Arango Uribe, presidente de la constructora Bolívar, para que nos regale unas palabras en nombre de esta empresa. Muchísimas gracias, señor Arango. Mil gracias. Para mí es un honor recibir este reconocimiento de la IFC. Nosotros estamos comprometidos con hacer un uso responsable de los recursos. Con este reconocimiento nos sentimos mucho más comprometidos a seguir trabajando por un sector inmobiliario que cuide el planeta. Dada la importancia de la construcción y el impacto que tiene en las afectaciones ambientales que generamos, pues es muy importante que podamos trabajar y que muchas más empresas se unan a estos programas, que participen en ConEdge, para que podamos mitigar mucho más el impacto que nosotros generamos. Es importantísimo que las entidades financieras se hayan unido. Faltan algunas por unirse, pero quiero destacar que en el caso de Colombia, el Banco de Vivienda y Bancolombia ya están unidos a este programa y eso es importantísimo. El reconocimiento demuestra, obviamente, ese compromiso con la sostenibilidad. Edge nos da acceso a crédito más barato. Hay un valor agregado para los compradores. Para los compradores de nuestras viviendas, estamos casi que garantizando que van a tener una mejor valorización. Yo no voy a repetir, ya lo han dicho, todos los impactos positivos en ahorros de agua, en CO2, en todo. Pero esas 17.000 viviendas que tenemos ya certificadas, estoy seguro que este año vamos a más que a duplicarlo. Y vamos a estar el compromiso nuestro que muy seguramente vamos a superar y el año entrante vamos a estar entre 35 y 40, al final de este año, entre 35 y 40 mil viviendas solamente de nuestra compañía. Esto genera impactos positivos para el constructor, para el financiador, para el comprador y para el medio ambiente. Para el comprador es una garantía que la IFC y Camacón, en el caso de Colombia, estén comprometidos. Que haya además certificaciones externas, eso le da seriedad. Entonces, quiero terminar agradeciéndoles, diciendo que nosotros seguimos comprometidos e invitando a que muchos más se unan a esto para poder hacer un mejor país, unas mejores compañías y definitivamente un mejor planeta. Mil gracias. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor Arango, por esas inspiradoras palabras de liderazgo. Ahora nos vamos a México. Es un gusto para mí darle la palabra a la señora Alejandra Cabrera. Ella es la directora ejecutiva de SUME Sustentabilidad para México, quien dará unas palabras de la inmobiliaria Vinte y presentará a su presidente ejecutivo. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, Ceci. Buenos días a todos. Antes que nada, agradezco a IFC el honor de estar con ustedes esta mañana presentando a Vinte Viviendas Integrales. Desde SUME reconocemos el compromiso de empresas como ellos que están siendo claramente líderes en el mercado de vivienda. Con su ejemplo y replicación de sus casos de éxito, nos damos cuenta que certificar nos ayuda a fortalecer las estrategias desde el concepto de ESG. Nos demuestran que es posible vivir de manera sustentable y que esto no resulte en costos añadidos. Vinte es la empresa pública constructora de viviendas y promotora de tierras más rentable, innovadora y diversificada de México. Esta se ha distinguido por brindar calidad de vida a las familias mexicanas y ayudar a que los hogares aumenten su riqueza. A la fecha, más de 50.000 familias han invertido en activos construidos por Vinte, mismos que incrementan su valor año tras año. Recientemente recibieron el premio P4G State of the Art Partnership 2020 en la categoría ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, por el proyecto Zero Gas Housing en colaboración con Conavi, Infonavit y Alener.
Este premio mundial es de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la sostenibilidad. Sin más, cedo la palabra al arquitecto Sergio Leal Aguirre, quien es presidente ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Vinte. Buenos días, muchas gracias a todos. Espero que se vea bien y que estemos, que escuche claro. Bueno, es muy importante para nosotros felicitar al IFC por este gran evento. Muchas gracias, Celia, muchas gracias a todos los participantes y muchas felicidades a todos los galardonados esta mañana. Bueno, pues realmente hace aproximadamente, creo yo, más o menos 4 o 5 años, 6 años, fuimos a las oficinas de Estados Unidos ahí con el IFC y nos platicaban de un proyecto sustentable que se llama una certificación, donde en México pues se hacen más o menos 500,000 viviendas al año. El Infonavit hace 200, más o menos 350,000, financia. Y había una política muy importante de vivienda sustentable y verde, ¿no? Entonces existía la hipoteca verde y no era más que incluirles algunos elementos estratégicos y sustentables a la vivienda. Después nosotros decíamos, oye, tenía que haber un elemento mucho mejor que esto. Entonces nos dedicamos a buscar en el mundo y pudo compaginar con el IFC en esta certificación, porque era algo que estaba como el siguiente paso, ¿no? Era un tema donde la gente prácticamente pudiera ahorrar dinero y nosotros veíamos una parte sumamente importante donde decíamos, ¿cómo podemos hacer un producto sustentable y sostenible y social? Y entonces, en la parte desde hace 5 años, Vinte ha venido trabajando muy fuerte en la parte de las 3 S, que es el sostenible, sustentable social, donde las familias no solo reciben un producto que les va a ahorrar dinero mensualmente, sino que también en esa misma línea estamos hablando de productos que se vienen adecuando a las políticas internacionales de sustentabilidad de la ONU, de los ODS, y una parte sumamente importante, pues que sea friendly para el mundo, ¿no? Entonces logramos concretar más de 5,000 viviendas con una certificación EDGE, solamente en 3 desarrollos de 20. Y bueno, pues la meta que nosotros hoy tenemos es poder influir en el gobierno y poder influir en los desarrolladores como líderes innovadores que somos en México, para que ellos puedan también adoptar estas nuevas prácticas y el día de mañana podamos tener 500,000 viviendas certificadas. Eso lo que nos da es que si nosotros logramos como mundo poder ver una economía donde la gente realmente tenga un ahorro y eso a su vez tenga un beneficio para el mundo y tenga un beneficio para las ciudades sostenibles, entonces creemos que vamos en un mismo camino hacia el bienestar del mundo. Estas buenas prácticas pues se han podido difundir en México y en el mundo, como comentaban hace unos minutos, como comentaba Alejandra, a finales de año recibimos un premio de Dinamarca, que es un premio muy importante en Europa, y creemos que podemos seguir vertiendo todas estas tecnologías y estas nuevas ideas y estas nuevas certificaciones para poder llegar a tener un mundo mucho más equilibrado en la parte social, que es muy importante, en la parte económica, en la parte sustentable. ¿Qué sigue para Vinte? Lo que sigue para Vinte es, ahorita ya hemos estado haciendo pruebas con la parte de la certificación social. Ya PricewaterhouseCoopers nos dio un dictamen social. Y bueno, para nosotros lo más importante sería
que pudiéramos englobar los tres temas y pudiéramos hacer las 6,000 viviendas que hacemos al año en, con una certificación triple S. Muchas gracias a todos, muchas felicidades y creo que lo que más nos une en este foro, en esta premiación, pues es el querer seguir innovando. Los invito a que sigan innovando por la población mundial, por el mundo y por nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Leal, y felicitaciones por esos planes a futuro. Muchas gracias. A continuación, ahora nos vamos a Costa Rica. Es un gusto para mí darle la palabra al señor Mike Pankman, fundador y CEO de LATAM Logistics Properties, aceptando este reconocimiento. Muchas gracias, señor Pankman. Gracias, Cecilia, y buenos días a todos. Yo soy Mike Pankman, el CEO de LATAM Logistics Properties. Muchas gracias por el honor de estar aquí y por el reconocimiento como Edge Champions a nuestra compañía por el compromiso de construir edificios logísticos sostenibles. En LATAM Logistics Properties estamos comprometidos con el desarrollo y la operación de parques logísticos modernos, eficientes y sostenibles que cumplan las especificaciones de la industria de clase mundial y a la vez alcanzar los estándares más estrictos de ESG. En LATAM, nos enfocamos en 5 principales áreas, como lo son la preservación del medio ambiente, gobierno corporativo, enfoque en el cliente, desarrollo comunitario y desarrollo profesional de nuestros colegas. La certificación EDGE ha permitido a LATAM Logistics Properties alcanzar el objetivo primordial de que nuestros centros logísticos cumplan con altos estándares de eficiencia y sostenibilidad. Trabajamos con clientes corporativos que entienden y implementan los procesos operativos más avanzados en su negocio, por lo que requieren un inmueble funcional para el futuro del comercio. Dentro de nuestra estrategia regional, tenemos como meta obtener la certificación EDGE para todo el portafolio de metros cuadrados construidos en nuestros parques para el 2023. A la fecha, hemos alcanzado la certificación de 77,000 metros cuadrados, correspondiente a 9,000 metros cuadrados en LATAM Parque Logístico Coyol 1 en Alajuela, Costa Rica, 44,000 metros cuadrados en LATAM Parque Logístico Lima Sur en Lima, Perú, y 24,000 metros cuadrados en LATAM Parque Logístico Calle 80 en Bogotá, Colombia. Esperamos seguir trabajando de la mano de IFC y EDGE para alcanzar nuestras metas como organización y aumentar a nivel regional el número de edificaciones cada vez más eficientes y sostenibles. Estamos muy orgullosos de ser parte de este liderazgo regional para mejorar nuestro entorno. Esperamos ser un ejemplo para que otras compañías dentro y fuera de la industria se unan también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pankman, y felicitaciones por ese crecimiento en los tres países. A continuación, nos vamos a mi país, Perú. Es un gusto para mí darle la bienvenida al señor César Madrid. Él es el gerente general de Madrid Ingenieros. Adelante, César, gracias por estar con nosotros. Buenos días con todos. Un saludo muy grande desde Perú. Muchísimas gracias a todo el equipo del programa Edificios Verdes para Latinoamérica, del IFC. En especial a Silvia y Cecilia. No solo por ese reconocimiento tan importante para Madrid Ingenieros, sino también por todo el apoyo que nos han venido brindando desde incluso antes del 2017. Año en que certificamos en Perú el primer proyecto EDGE de vivienda residencial. Desde entonces no hemos parado, ya contamos con 6 proyectos certificados EDGE como edificios verdes y para este año tenemos planificado certificar 5 proyectos más. Quiero agradecer también al programa Edificios Verdes por todo el esfuerzo que viene realizando en Perú desde hace varios años, promoviendo la construcción de edificios verdes que tengan eficiencias y ahorros como la certificación EDGE lo requiere.
Esto ha permitido ver un repunte en la construcción de edificios verdes en nuestro país, lo cual es muy relevante porque cada vez se suman más promotores inmobiliarios a este gran movimiento de construcción verde en Perú. Y eso es lo que debemos seguir cultivando, para que los frutos sean mayores y más beneficiosos para todos, ya que con las edificaciones verdes todos ganamos, como dice Sandra Forero. Gana la sociedad al tener viviendas más eficientes, con ahorros de agua, energía, gana el medio ambiente al tener menos contaminación, y ganan los desarrolladores, ya que se diferencian y pueden vender sus viviendas incluso más rápido. Con esto, quisiera hacer un llamado a los promotores de viviendas que aún no han entrado a esta construcción verde y decirles que no se trata de lo que ganemos o dejemos de ganar hoy. Hay muchos promotores que me dicen, pero los ahorros anuales son pocos en comparación de lo que gastamos para implementar el edificio verde. Y yo les pregunto, ¿cuántos años creen que van a operar esas construcciones que realizamos? ¿20, 30, 40, incluso más? Entonces multipliquemos ese ahorro anual por los años de operación de las viviendas y vamos a ver que realmente un pequeño cambio genera un gran impacto. O si lo vemos de otra manera, una pequeña inversión, que es lo que hacemos los promotores, genera un gran ahorro. Entonces nos damos cuenta que esto se trata de una visión de largo plazo, de generar un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Así es como debemos ver la sostenibilidad. Finalmente, quiero reiterarles mi agradecimiento y compromiso con todos nuestros colaboradores, nuestros clientes y el IFC, de seguir siendo un ejemplo y contribuir con el cuidado del medio ambiente, desarrollando proyectos más eficientes que generen ahorros y bienestar para nuestros clientes, sus familias y la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu liderazgo y tu visión de avanzada para nuestro país. A continuación, nos vamos a Los Ángeles. Es un gusto para mí darle la bienvenida y las gracias al señor Randall Broker, él es CIO de Paladin Realty. Randall, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, y buenos días a todos. Mi español nunca fue bueno, pero es un poco peor después de un año aquí en mi dormitorio. Pero es un honor estar con ustedes hoy y recibir este reconocimiento. Paladin tiene más de 20 años invirtiendo en América Latina. Construimos más de 40,000 unidades de viviendas en Brasil, México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Costa Rica. Y siempre estamos tratando de mejorar nuestros procesos, nuestro impacto y mejorar las vidas de nuestros clientes y la capacidad de medir el impacto que nuestros proyectos tienen es obviamente muy importante. Y estamos trabajando con EDGE para 3 años. Ya certificamos 9 proyectos y más de 4,000 unidades y tenemos un otro 10 proyectos en proceso. Y EDGE es un programa que es muy fácil usar, es muy barato usar y en inglés se llama un no-brainer. Y vamos a usar para todos de nuestros proyectos en el futuro. Entonces, gracias al IFC por este programa, por este honor hoy y gracias por ser un gran socio en este proceso. Muchas gracias, Randall, por esas palabras. Muchas gracias. Otra vez, infinitas gracias a todos los líderes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por su liderazgo, por su visión de avanzada. Cada uno de ustedes está haciendo un cambio que nosotros necesitamos.
Toda esta información, todas las cifras que han visto el día de hoy, va a estar reflejada en una infografía que nosotros vamos a estar compartiendo. Creo que ya la han compartido mis colegas en las diferentes plataformas de IFC. Muchas gracias. Espero que no pierdan, por favor, ver esta infografía para ver al detalle estos impactos. Sabemos también que muchos socios, aliados y el talento de nuestros champions están siendo conectados ahora en varias retransmisiones. Este reconocimiento es también para ustedes, ya que son partícipes e integrantes claves de los logros de sus compañías. Seguramente ya lo han escuchado, lo vamos a seguir escuchando. El cambio climático es el gran reto de nuestra época. Y cada uno de ustedes están poniendo de su parte para reencauzarlo hacia un camino más sostenible. Al resto de la audiencia, espero que se hayan sentido inspirados para seguir el liderazgo de estas extraordinarias compañías que están marcando la diferencia y cambiando el futuro de nuestro planeta. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Que tengan todos una excelente mañana. Muchas gracias.